Jean, solo espero que valga la pena haber esperado tanto por ese regalo. Tengo los ojos cubiertos desde... ¿Desde el martes pasado? Te cobraré renta. ¡Tará! Es el escarabajo que exterminamos cuando nos conocimos. ¡Vaya! ¡Qué simbólico! Y también un poco aterrador. Bueno, hoy se cumple un año desde que somos mejores amigas. ¡Ah! Oh, eso es muy... Oye, Lina, hice esta estatua con cosas que encontré en mi ombligo. ¡Ah! ¡Es para ti! ¡Oye, vamos a asustar animales! No se puede esperar más de ti. ¡Ah! ¡Oye, Lina, regresa! Más le vale que regrese, me debe la renta. ¡Limpia eso! Este concierto de Franny Rednekistani será asombroso. Hice una fila por 18 horas, pero valió la pena. Mira, Lina, mi peinado combina con mi martillo. ¿Por qué no vamos a asustar animales con mi martillo? ¡Pero qué peluca tan fea! Me encanta Franny, pero odio más a los animales. ¡Oye! ¡Au! No debí usar pegamento. De pronto me dio frío. En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana, pelean los dos. Es mística y tiene poder. Con rayos y hechizos ella sabe qué hacer. Ya pelea con su chihuahua. Yo corto, yo rompo, bla, bla, bla. Les enseña a su maestro yo. Es un oso, panda viejo y gruñón. En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana, pelea los dos. Fuerza y magia se juntarán. Ya los villanos combatirán. Voy, mamá. ¿Dónde queda Hollywood? ¡Mírenme! Estoy distrayendo a todos para robar las cosas que necesito para bloquear el sol a voluntad. Bueno, es un sueño que tengo. ¿Acaso está mal soñar? Eso no está mal si quieres bloquear el sol para no ver tu cara. O tu aspecto de cucaracha. Y por cierto, eres muy bajo. En realidad, considerando tus defectos y que no tienes ningún argumento. Hola, Lina. ¿Qué haces? Oh, bueno, cosas. Ya que será tu cumpleaños, ¿lo pasaremos juntos? Tengo algunos planes. ¡Duele! ¡Bien! ¡Nos vemos a las 8! ¿Qué? ¡Sí! ¡Planes con su mejor amiga! O sea, yo. ¡Tenemos la agenda copada! Ahora sí tienes un espacio en tu agenda. ¡Yang! Y yo apuntaba a tu cabeza. Ya que es tu cumpleaños y yo soy tu novio, deberías elegirme. ¡Oh! Yo creo que me elegirá a mí. ¡Qué fastidio! ¡Avísenme cuando terminen de pelear! Tú sí que eres una muy mala influencia para ellos, ¿verdad? Eso podría ser un aporte para mi malvado plan. ¿Puedo usarte? ¿Acaso nos conocemos? Tomaré eso como un sí. ¡Déjame ir! ¡Te lo advierto! ¡Ah, me lo adviertes! El único poder que tienes es lograr que Jean y Yang se peleen todo el tiempo. Ahora veamos... ¿Qué haces? Ah, solo busco una dimensión para lanzarte y así poder atraer a esos tontos a su perdición. ¡Sí! ¿Cocoa, galletas, algo? Quisiera irme de aquí. Lo lamento, no está en el menú. Muy lunar, aburrido, muy oscuro, muchos cactus. ¡Alto! ¡Alto! ¡Para! Ah, la Tierra, dicen que ahí es perturbador. Demos un vistazo. ¡Conejo! ¡Oh, yo también quiero un conejo y una coneja rosa! Ah, cariño, pero los conejos van al baño incluso donde deben. ¡Oye, Yang siempre hace eso! ¡Me agradas! ¡Eres ácida! ¡Incluso secuestrada! ¿Qué fue eso? ¿Fue un bostezo? ¿Lo fue? Sí, ojalá pudiéramos ir directo a la parte en que Jin y Yang te dan una paliza y todo vuelve a la normalidad. ¡Olvídalo! ¡Pronto
tu novio y tu mejor amiga solo serán un par de conejos inútiles en un mundo inútil, muy lejos de mi inútil vida. Y dime, ¿cómo se supone que los harás entrar a tu inútil y tonto portal? ¡Así! ¡Hola! ¡Hola! No puedo creer que no me invitaras a tu fiesta, Jason Earls. Lo siento, solo hay lugar para un chico con un corte de cabello increíble. Y ese soy yo, Michelle Musso. ¡Pagarás por esto! No sé por qué se molesta. Acabo de sugerir que tiene un corte increíble. ¡Ayuda! ¡Secador! ¡Espejo! ¡Ahora! Ahora sacar a esos conejos de mi camino será pan comido. ¡Será lo mejor! ¡Y voy a divertirme como un loco! ¡Ay, qué ridículo! ¡No puede robarme a mi mejor amiga! Querida Jean. ¿Qué estoy haciendo? Querido Yang. Lamento haber pasado más tiempo con Yang que contigo últimamente. Querido novio, es increíble que tu tonta hermana crea que prefiero estar con ella más que contigo. No pudo haberlo dicho. Oh, sí lo hice. Te veo en 15 minutos en la esquina de calle Ten con la avenida Cuidado, porque me agradas más que Yang. ¡Lo sabía! ¡Te lo dije! Postdata. No pienses que esta parece la letra de Carl y que suena como una mala imitación de mi forma de hablar. De verdad soy yo, Lina. ¡Lo sabía! Calle Ten, avenida Cuidado. ¿Lina? ¿Tú? Ah, ¿y tú? ¿Y tú? ¡Es una trampa! Tal como Lina trató de negarlo en su carta. ¡Claro que es una trampa! Lina no pasaría su cumpleaños contigo. Quiere pasarlo conmigo. En realidad, queridos, ella no lo pasará con ninguno de ustedes. ¡A menos que la encuentren! ¡Tatararata! ¡Ya pueden verla! ¡Tan, tan! ¡Y ahora no! ¡Esto es muy gracioso! ¡Lina! Sí, no griten. Mis oídos son muy sensibles, sobre todo a ustedes. ¿Y qué me dicen? ¿Tengo que obligarlos a entrar o...? ¡Te salvará, Terroncito! ¿Terroncito? Ah, es algo entre nosotros. ¡Eso fue muy fácil! De haberlo sabido, los habría mandado a un lugar más peligroso. Carl, piensa mejor las cosas. ¡No creas que te saliste con la tuya! ¡Exoesqueleto de cucaracha! Es muy útil, como pueden ver. Se estrelló con el parabrisas. ¿Qué es esto? ¡Hola, señora gigante de pelo blanco! Oh, ¡saquen a estos conejos del Palacio de Buckingham! ¡Excelente! Cuando salga con Lina a celebrar su cumpleaños, me encargaré de impresionarla como lo hago todo el tiempo. Y a ti te culparé por esto. ¿A mí? ¡No es mi culpa! ¡Tú eres el que...! ¿Qué pasó? ¡Estamos cambiando! ¡Nuestras patas están fuera de control! ¡Lo sé! ¡No puedo! ¿Qué nos sucede? ¡Nuestras patas se convierten en...! ¡Eso! ¿Antes? ¿Así son los conejos de este planeta? ¡Qué tierno! Después. ¿Terminan asados al fuego? ¿Dónde estamos, Yang? ¡Salvemos a Lina y huyamos antes de que sea tarde! Así es. Hay que limpiarlo. Dejará una mancha. Te lo dije. Mancha. Ahora tendremos que mirar esto hasta Tokio. Creo que en este mundo soy aún más pequeño que en el nuestro. ¡Cucaracha! ¡Es una gigante muy observadora! ¡Vámonos! ¡Calma, calma! ¡Las cucarachas son inofensivas! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah!
Oye, ¿qué te pasa? No merecía todo eso. ¡Basta! Espera, ¿es un planeta de gigantes y todos me temen a mí? Me gusta aquí. Bueno, esto... me asusta, pero me halaga un poco, ya lo creo. ¿Qué? ¿Se escondían? ¿Esos gigantes los asustan? ¿Y solo salían de noche? Bueno, no sé si pueda ayudarlos. Pero si lograra bloquear el sol, tendría tres pájaros, tres conejos de un tiro, o como quiera que el dicho sea, con un solo golpe. Será excelente, lo prometo. ¡Viva Carl! Disculpen. ¡Au! ¡Permiso! ¡Oye! Apenas tengamos a Lina, nos largamos. Es un lugar muy tonto. De hecho, no veo nada que valga la pena. ¡Excepto eso! ¡Muchos televisores! ¡Qué maravilla! ¡Bien hecho! ¡Es Lina! Ah, sí, ¿verdad? Y en Hollywood, la fiesta de cumpleaños de Jason Earls es el evento de la semana. Nos recibió en su mansión y nos mostró a su nuevo perro azul. Fue el mejor regalo de cumpleaños del mundo. De pronto cayó desde el cielo. Hablas de forma figurada, ¿verdad? No. Estoy seguro de que ese tonto de Michel Musso me arrojó este perro increíble. Pero no es su culpa. Es un buen perro. ¿Verdad, amiguito? ¿Amigo? ¡Te ahogaré en ese refresco! ¡Estoy harta de esta locura! Mira, se para en dos patas. Hasta parece un humano. ¿Quieres un poco? Lina está en ese lugar llamado Hollywood. ¿Y es un perro? Raro. Pensé que era parte ave. ¡Yang! No se trata de mí, se trata de Lina. Fue atrapada por un tal Jason Earls. ¡Hay que rescatarla! ¿Dónde queda Hollywood? Eso es. Ese es mi perrito. Perrito, perrito, perrito. ¿Quién es el más lindo? Dame mi vaso. Buen chico. Cuando me quite la correa, voy a arrastrarte de la cabellera y te lanzaré a la piscina. Esto no me gusta nada. Tengo una pata. Esto no está a la moda. Veamos. Aprenda cómo bloquear el sol. ¡Oh! ¡Aquí está! Para bloquear el sol del planeta Tierra, se necesitan una cabeza de ajo, una lagartija, un puerco espín y dos cortes de cabello de dos chicos a la moda. ¿Qué? ¿Dónde hallaré eso? ¡No puede ser! ¡Britney Spears rompió con su novio! Oh, ¿te refieres a esto? Oye, esos dos se ven a la moda. Los Ángeles. Oh, gracias, amiguito. Eres el hermano menor que nunca tuve. Y que nunca quise. Y que aún no quiero. Queremos ir a Hollywood. Nuestra amiga Lina está allá y... es un perro. Y no me molesta. ¿Pero qué pasa? ¿Que alguien se los lleve de aquí? ¡Váyanse! ¿Así que quieres pelear? ¡Tiene un palo en llamas! ¡Suportación! ¡Yang! Esta etiqueta dice que este avión va a Hollywood. ¡Llegaremos más rápido! Aunque serán muchas horas aburridas en un lugar oscuro y frío. Será como conversar contigo, pero más interesante. ¿Puedes llevarnos, amigos? ¡Ataquen con violencia! ¡Mis manos con manicura! ¡Me convierto en una cucaracha de la Tierra! Sin ofender, amiguito, pero necesito encontrar a Jason y Mitchell antes de que me suceda algo aún más perturbador. No te pongas sentimental y prepárate para despedir al sol. ¡Nos vamos a Hollywood! Lo siento, pero no tanto. Es la mejor fiesta en la que he estado, pero ahora debo tratar de escapar. ¿Te gusta mi hermoso cabello? Puedes pasar tus manos por él si te lavas las manos primero, claro. Mi cabello percibe algo. Algo que no me gusta. ¡Michel Musso! ¡Hola!
¿Cómo están? ¡Ya llegué! ¡Michel Musso! ¡Te dije que tu increíble corte de cabello no es bienvenido en mi fiesta! Jason Earls, cuando vi tu deslumbrante cabello en televisión, supe que esta fiesta necesitaba un mejor corte de cabello. ¡Michel Musso! ¡Mi cabello es mil veces mejor que el tuyo! No me hagas reír, Jason Earls. Tu cabello parece una palmera alborotada al viento. Eso no suena a la moda. ¿Hablaste de corrida o nada mal? Gracias, lo ensayé todo el día. Ah, ¿y me acusas de lanzarte a este perro azul? ¡Ah, qué lindo perrito eres! Jamás te lanzaría. ¡Ah, mi cabello no! ¡Mi cabello! ¡Ah! Así que comes y vas al baño cuando no corresponde, ¿eh? Suena muy bien. ¿Te trae problemas? Te pregunto por qué... ¡Ah, patas! ¡Tengo patas! No inventes, Yang. ¡Mira! ¡Son patas! ¡Patas! ¡Tenemos patas! ¡Suportación! ¡Aquí es! ¡Lina! ¡Ya llegamos! ¡Yang! ¡Shh! Tenemos que tratar de pasar desapercibidos. Un conejo azul y uno rosa, ¿eh? Apuesto a que las jovencitas pagarían lo que fuera por lucir uno de estos. Lo hubieras dicho antes, Jim. ¿Bolso conejo? ¿A eso le llaman moda en este planeta? Uy, mi bolso tiene problemas para controlar sus gases. Se los daremos a mi hermanita como conejos de Pascua. No sé qué es Pascua, pero nos vemos. ¡Mal! Nos fue mejor que a ese conejo de allá. ¿Conejos rellenos de malvavisco? Ojalá no tengamos ese destino. Vaya, vaya. Mi sobrina tiene un conejo azul y uno rosa. No creo que necesite más conejos. Los llevaré a mi laboratorio. ¿Laboratorio? ¿Qué laboratorio es este? Esta sombra de ojos no combina con mi piel. Eso podría decir una chica. Hacen demasiado ruido. No les hacemos daño, ¿verdad? No, pero la sombra del azul no combina con su piel. ¿Qué pasó? ¡Basta! ¡Salgamos de aquí a salvar a Lina! ¡Ah! ¡Tontas patas de verdad! ¡Cálmate y observa! ¡Ya estás libre, monito! No, me gusta estar aquí. Tu sombra no combina. ¡Mapas de las casas de famosos! ¡Lleve el suyo! ¡Mientras son legales! ¡Lo siento! ¡Necesitamos uno! ¡Oigan! ¡Los conejos! ¡Síganlos! ¡Pelea! 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 Tu cabello es débil, Jason Earls. Te hace falta acondicionador. ¡Mira esto, Michel Musso! ¡La furia de mi cabello! ¿A quién le importa el perro? También hoy es mi cumpleaños. ¡Lina! ¡Jim! ¡Yang! Ya no sé si me gustas. ¿Y tú eres un perro? ¿Qué? No, no, no. No me molesta. Vamos, te llevaremos a casa para que por fin puedas celebrar tu cumpleaños conmigo. De hecho, dijiste conmigo. ¿Siguen discutiendo por el mismo tema? Ajá. ¿Después de todo esto? ¡Claro! ¡Cabezas huecas! ¡Les voy a decir algo! ¡Y además! ¡Wow! ¡Tranquilízate! Sí, aunque no entendimos ni una palabra, no merecemos que nos ladres así. ¿Es mucho? Sí, pero es verdad. Nos volvemos locos. No te preguntamos lo que tú querías hacer para tu cumpleaños. ¿Hay algo que Jim pueda hacer para reivindicarse? ¡Transformación! Mejor nos vamos antes de que algo peor suceda. Bien, esos chicos están muy molestos. ¿Y qué pretende hacer? ¡Peine de oro! ¡Oh! ¡Cepillo con cerdas! ¡Bandana de tela europea! ¡Prendedor de mariposa! Es de mi mamá. Adolescentes, puedo rapar sus cabezas. Si están de acuerdo, solo griten ¡cucarachas! ¡Ah! ¡Cucarachas! ¡Capum! ¡Ah! ¡Mi hermoso cabello! ¿Ese es Carl? Muy bien, veamos si funciona. Cabeza de ajo, lagartija, puerco espín. ¡Y el ingrediente final! ¡Basta, Carl! ¡Devuélvele su cabello! ¿Eh? ¡Nunca! ¡La mejor fiesta de todas! ¡Ahora tengo secuaces! ¡Cucarachas! ¡A los conejos! ¡Cucarachas! ¡Por fin! ¡Me convertí en una asquerosa cucaracha!
tranquilas, en mi planeta asqueroso es algo bueno. ¡Ahora bloquearé el sol! ¡Gufu, aura! Uf, ¿qué es esto? ¿Qué clase de conejos son? ¡Qué ridículo! ¡Ah! Es un mundo extraño, pero... ¡Te daremos una paliza sin importar dónde estemos! Oye, te ves increíble, Mitchell Musso. Tú tampoco lo haces nada mal, Jason Earls. Espera, ¡feliz cumpleaños! ¡Atención, conejos! ¡Ríndanse ahora! ¡O Control Animal se encargará de ustedes! El plan falló. Me apuntan con armas. Mejor me voy. ¡Adiós! ¡Conejos y perros primero! ¡Deja de llamarme perro! ¡No, no, 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 no! ¡No me molesta! ¡Wow! ¡Por fin estamos de vuelta! ¡Soy guapo otra vez! Melina, aún eres un perro. Pero no cualquier perro. Siempre tuviste algo perruno. Mejor me callo. Oigan, ¿y Carl? No sé. Solo sé que es cumpleaños de Lina. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Mira, un pony! ¿Dónde? El último en llegar es un tonto. Amiguito, vienes conmigo, ¿verdad? No vienes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con tu abuela? En un sacapuntas eléctrico. De acuerdo, me voy antes de empezar a llorar. Creo que es la despedida, querido amiguito. Nunca olvidaré lo que vivimos mientras te enseñaba magia. ¡Oye! ¡Qué insolente! Algún día, en algún lugar, alguien tratará a las cucarachas con respeto. Oh, lo siento.